Carlos trabajaba para sus mineros, los cuales se llamaban Doña Carolina y Don Pepe. Ellos parecían unas personas de buen corazón, pero por dentro solo eran unas personas malas. Un día, Carlos le dijo a sus padres que no quería ir a la casa de Doña Carolina, pero su madre le dijo: "Entonces, ¿por qué te quedarás, hijo? Tengo trabajo en la casa de María, mi amiga, además podemos jugar". Un día, cinco niños llamados Joaquín, Guillermo, Marcos, Andrés y Eugenia, ellos estaban jugando en el bosque. Habían encontrado una planta mágica. Joaquín era curioso y era el más mayor, tenía 17 años. Guillermo era inteligente y Eugenia era un poco torpe, pero ellas eran gemelas, que tenían 15 años. Y luego quedaban Marcos y Andrés, que los dos eran peleadores, pero eran hermanos, que tenían 11 años. Joaquín iba a arrancar una planta, que esa planta se llamaba fruto mágico, pero Yara dijo: No arranques, estás arrancando un árbol del medio ambiente. Y no importa. Sí importa, porque vos no sabías que si arrancas un árbol lo dejas sin oxígeno. No, la verdad no sabía. Sí, se nota que no sabías. Sí, se nota, es tan curioso. Ay, bueno, no sabía, perdón. Sí, decirle perdón al medio ambiente. Sí, vos tenés que pedir perdón a nosotros y al medio ambiente. Ah, y también a la planta. Sí, no. Sí, no tienes que pedir perdón. A los tres, digo, ¿no? Bueno, después de la discusión esa que estuvo unos minutos, y ahora dijo: "Chiquilines, ¿ustedes no se dan cuenta que estamos discutiendo por una planta?" "Sí, pero vale la pena". "Pero es cierto, vale la pena, porque siempre discutimos por tonterías". "Sí, eso es cierto". "Sí, es cierto, tienes razón, vale la pena". Bueno, después que hablaron y no discutieron más, Rapunzel se quedó y después todos los días los cinco la iban a cuidar y arreglarla. Tanto de cuidarla se terminó siendo un árbol. Bueno, este cuento se terminó ahí. ¿Quiénes participaron en esta historia? Yaya, Andrés, Joaquín. Muchos años, en una aldea encantada, vivían seis duendes llamados Clara, Tomás, Ezequiel, Micaela, Bob y su padre Andrés. Ellos eran una familia, el padre y los hijos. Una noche muy oscura y tormentosa, los duendes estaban por dormir cuando de pronto Clara vio algo raro y llamó a sus hermanos. Y como era de noche, no veían bien. "¿Qué es eso?" "Es un conejo". "No, es un pájaro". "No, claramente es un pingüino rosado con alas y ropa". "No, Bob, eso se parece a un duende. ¿Será papá?" Y de repente la cosa extraña se acercó a la luz de la vela que trajo Clara y Micaela tenía razón. Era un duende llamado Pedro. Pedro se había perdido porque fue a recolectar frutos en un bosque, pero se perdió. Y llegó a su aldea, le contó Pedro a los demás. Bob dejó pasar la noche en su casa y todos estaban de acuerdo. Dos días después, Clara dijo: "¿Aún no sabes a dónde ir?" "No". "Bueno, te ayudaremos a volver a tu aldea y en el camino podemos recolectar frutos, ¿te parece?" "Bueno, vamos. Primero hay que pedir permiso". Después de 15 minutos buscando la aldea, solo encontraron frutos, pero lo peor era que Pedro no quería todo lo que recolectaron solo para él.
Pedro, no te podemos dar todo, pero si quieres te podemos dar la mitad. No, quiero todo. No te podés llevar todo. Tomás tiene razón, igual todavía no encontramos tal día. Y la pelea siguió por algunos minutos. El problema era que Pedro no quería compartir, porque era peleador. Pero le dieron otra oportunidad y otra y otra. Cuando estaban por llegar a la aldea, Pedro se disculpó por lo que hizo en el viaje y también por haber peleado. Por último, por ser intolerante. Y los duendes lo perdonaron. Se despidieron y volvieron a su aldea. Él aprendió a no ser peleador ni egoísta y poco tiempo después se hicieron muy buenos amigos y desde entonces aprendió a ser tolerante con los demás. Bueno, en este radiocuento prestaron su voz Damián, Sofía, Bruno, Lucas, Agustín. Radiocuento, la naturaleza es nuestra amiga. Había una vez dos hermanos que se llamaban Juan y Sofía. A estos hermanos les encantaba la naturaleza y vivían en una cabañita con sus padres. Ellos tenían un bonito jardín donde tenían flores, vegetales y frutas. Los hermanos eran felices en su cabaña hasta que en la noche cayeron rayos de una tormenta que golpeó uno de sus árboles. Entonces, el árbol cobró vida propia. Se asomó a la puerta y golpeó. Entonces, los niños se despertaron y saltaron de la cama. Estoy asustada, Juan. Juan y Sofía se asomaron a la puerta y vieron un árbol vivo. ¡Ah! El árbol les confesó que un rayo lo había golpeado y los hermanos lo entendieron, así que lo dejaron vivir con ellos. Con ellos, en el jardín. Hola, ¿puedo dormir con ustedes? Sí, no, amigo. Desde entonces, jugaron todas las tardes y mientras comían fruta. En este radiocuento participaron Santiago, Julieta, Fabián, Facundo, Nicole. En un caluroso día de verano, tres amigos, Matías, Valentina y Natalia, jugaban al escondite. Chicas, mi madre me dijo que hay un laboratorio en el sótano. Creo que era de mi padre. ¿Vamos? Claro, solo vamos a ver, mirá. ¿Qué puede pasar? Cuando los amigos bajaron al sótano, se encontraron con un montón de máquinas, pero una decía máquina del tiempo, no tocar. Y los amigos no la tocaron, ya que sabían lo que podía pasar, como en las películas. Pero un tropiezo de Valentín activó accidentalmente la máquina del tiempo y lo llevó a otra dimensión, a un futuro donde había maquinarias más avanzadas. Pero todo estaba destruido. Cuando ya llevaban un buen tiempo caminando, se encontraron con un hombre llamado Luis. A Matías le recordaba el nombre de su padre desaparecido, hipotéticamente hablando, y también la cara de las fotos familiares. Ya que Matías, cuando tenía un año, fue la pérdida de su padre. El caso es que cuando los amigos llegaron a esa dimensión, cayeron las piezas de la máquina. Oye, Luis, ¿tú puedes arreglar la máquina del tiempo? Claro, lo intentaré. Al cabo... Al cabo de un tiempo, Luis terminó la máquina del tiempo. Los tres amigos le preguntaron a Luis cómo podrían agradecerle por la cooperación. Luis le dijo: no hace falta, yo solo quería volver a mi casa. Cuando Luis se va en la máquina del tiempo, los amigos siguen a Luis. Cuando los amigos llegaron a su casa, encontraron a Luis con la madre de Matías, porque al parecer Luis era el padre de Matías. Fin. En esta historia participaron Kevin, Enzo, Tiziana y Alu.
Yo me pregunto si la historia y contamos con el teléfono de mi esposa. ¿Qué se llama de la historia? ¿No? ¿Se me dio? ¿Se me dio? Insertar música. Bien. Vamos a escuchar. Los invitamos a escuchar. ¿Cómo se llama el primero? Juli. La canción se llama Primero. ¿Y qué valor su trabajo acá? El cuidado por el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente. La defensa de la naturaleza es nuestra vida. Felicitaciones, chiquilines. ¿Escuchamos otro? Otro radiocuento, ¿cómo se llama este? ¿Y acá qué valor estaba escondido? Era un pueblo de vida de la primavera, y ellos se dedicaban a trabajar para su vida.
los cuales se llama Florentina Florentina. Ella parecía una persona de buen corazón, pero por dentro solo era una persona mala. Un día, Carla le dijo a sus padres que no quería ir a la casa de mi padre, pero su madre le dijo, entonces, ¿qué te quedarás, hijo? Tengo trabajo. Y la casa de mi padre me iba, además podemos jugar. Carlos, no digas mentiras, no era que yo iba a ir al paseo de 4 días. Carlos me entendió 4 meses. Pero no lo dijo. Además, no podía decirles a mis padres cuando ellos podían decir. No le entendió. Además, don Pepe hacía creer que lo encantaba a mí. Su padre llamaba un poco tarde a su casa. Y cuando llamaba, ya no se estaba dormido. En la casa, en mi trabajo, que cada día lo saludaban. A la mañana siguiente, donde Carolina anunciaba lo siguiente, pero no te lo llevo para que hablar con ella. Una noche, Carlos estaba decidido a tomar, y se fue a morir. Luego, un compañero era también escuchado que el mundo había dos. Entonces, buscó refugio y se quedó con él. Esa noche, sonó el teléfono de un compañero que tenía tiempo para él, que su madre le pasaba un poco y muchas cosas muy bien. A la mañana siguiente, él estaba en una cama que iba a la cama con un amigo de los gatos. Fue a la cocina y encontró una familia como que es un gato. Hola, ¿despertaste? Hola. Hola, ¿qué tal? Dijo el hombre. Te encontramos ayer. Mi marido cuadraba que mira los caballos y te encontró a traer a caballito. No, mira, entonces decidió traer tu ojo y no me fui. Sí, gracias por tu debate. Carlos sentó como si hubiera encontrado la salida de casa. Él se quedó varios años en esa casa, hasta que tuvo 20 años. Él cada año que cumplía se acordaba de su familia, pero él era feliz, con su más amigo. Yo me llamo Romina. Cristina. Soledad. Soledad.